that good? All right. So just respond to the, because that's like 10 to 20 minutes long. So, and we have 15 questions. So, I mean, you have a lot of questions to play with. So feel free to elaborate. Okay. So I'm going to do, I'm going to do five, you do five, then okay. I do five. All right, so de donde eres? Yo soy de México, Michoacán. ¿Has vivido en otro lugar además de los Estados Unidos o tu país? Aparte de México, sí. En México, Michoacán. Es todo. Y aquí en Colombia, Missouri. ¿Te gusta? Sí. Es, ¿sí? Está muy ¿sí? tranquilo. ¿Sí? ¿Divertido? Divertido, sí. ¿Con nosotros? Con ustedes, sí. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? Pues por mi familia, mi papá me trajo por acá. Yo no nací en México, yo nací en Los Ángeles, California, sí. pero me crié en México. Sí. Y cuando era un bebé me fui para México. ¿Tienes un bebé? No, cuando no, yo era ¿cuándo? Un bebé. Sí, sí. Yo viví en México. Sí. ¿Por qué querías venir a los Estados Unidos? Porque mi familia estaba acá, mi papá sí. y mi mamá estaba en México, estábamos solos, necesitábamos a mi papá. Sí, sí. Sí. ¿Cómo llegaste a Colombia? No sé, en camión. Camión. Sí. Gotcha. You're on six. ¿Sabías que ibas a venir a Missouri cuando saliste de tu país? No sabía. Solo sabía que iba a venir a Estados Unidos, pero no sabía dónde. Sí. Ok. ¿Tenías que aprender inglés cuando llegaste aquí o ya lo habías aprendido antes de venir? Oh, no, tenía que aprenderlo. ¿Sí? Y fui a la escuela y mi maestra, sí, en la Russell Boulevard, mi maestra me hablaba en inglés y yo no sabía. Y era, yo estaba como, ¿qué está diciendo? Sí. Sí. ¿Cuántos años? Going off the book here. Tell you where. ¿Cuántos años estudiaste inglés? Hasta la high school. Uh-huh. If you have to go, yes, do that. I'll pause it real quick. You can come back. ¿Cómo conseguiste tu trabajo? Mi trabajo por medio de mi papá. Cuando yo llegué aquí, a mi papá le habían hablado de aquí a México, le habían hablado a mi papá que necesitaban trabajadores para un restaurante. So, mi papá tenía un trabajo allá, tenía un negocio de panadería, pero no le estaba saliendo mucho dinero. So, se tuvo que regresar para acá y trabajar aquí. Y aquí empezamos a trabajar en un restaurante mexicano en el Río Grande. Sí. Sí, ¿Y te gustas? Sí. Más o menos. Ah, yo he sido. ¿Y piensas que vas a quedarte aquí en Colombia siempre? Espero que no. Me gusta Colombia, pero quisiera conocer otros lugares, las ciudades grandes como Chicago y Nueva York. ¿Sigues en Chicago? Sí. Sí, voy a ir a Chicago en el día después de Thanksgiving. So, quizás vivirás en Chicago en el futuro? No, quizás no. Quisiera vivir en Nueva York. Okay. Fui a Nueva York el año pasado y me gustó mucho. It's my turn. It's my turn. ¿Visitas tu país con frecuencia? Sí, cada diciembre voy para México a visitar a mi familia. ¿Para Navidad? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Te gustas Navidad? Es mi... ¿Tu favorito? Sí. Es tu... ¿Cómo se dice? ¿Es tu día de celebrar, tu día favorito, Navidad? Sí. Oh, sí, el mío también. Sí, me encanta porque la nieva y
Adentro el chocolate caliente. Chocolate caliente. Sí, a mí también sí, me gusta muy mucho. Muy rico. Me gusta mucho porque veo a toda mi familia en México. Sí, y familia. Y muchas fiestas. Sí, muchas sí. fiestas. Sí, como siempre. ¿Te gusta vivir en los Estados Unidos? Sí, me encanta. Está mejor que vivir en México. En México no hay mucho dinero y está más tranquilo aquí. Allá el crimen está muy alto. Yeah, sí. ¿Aquí? Eso, no, en México. ¿En México? La delincuencia. Sí. ¿Qué es tu cosa favorita aquí? Aquí, no sé, salir con mis amigos a los clubs. Los clubs. ¿Tú ves? ¿Veías a nieve para el primer tiempo aquí sí. en Colombia? Sí, cuando la vi me gustó mucho. O sea, porque yo nunca había visto la nieve antes. Sí. Y cuando la vi me... El año pasado, para los 20. Sí. No podía salir de mi casa. Yeah, tuvimos sí. que cerrar el restaurante aquí por 3 días porque sí. estaba lleno de nieve. ¿Qué clubes te gusta ir con tus amigos? Como ahora el Deja Vu. Yeah. Sí, Deja Vu. Sí, es mi favorito. ¿Te gustan las chicas ahí? Sí. Sí. Sí, a mí no me gustan los chicos. ¿Por qué? No. I'm gonna read the next one. I'm gonna read the next one. Can you? Ya tenías familia aquí cuando llegaste? Sí, la mitad de mi familia está aquí y la mitad de mi familia está en México. Ah, sí. Sí. Y todos están aquí en Colombia. ¿Cuántas personas aquí en Colombia? En tu familia. Yes. Son como 10 familias aquí. Sí. ¿10? Hay muchos primos. Muchos primos. Sí. Y tú sabes cómo los mexicanos les gusta tener muchos hijos. ¿Hermanos? Sí, hermanos. Tengo un hermano de 8 años, una hermana de... ayer tuvo 9 años. Sí, fue su cumpleaños ayer. Y tengo una hermana de 13 años y un hermano de 23. ¿Una hermana de 13 años? Hermana. ¿Hermana? De 13 años. ¿Estás nerviosa? Hey. Oh, ¿por ella? No. ¿No? Quizás. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 22. ¿22? Sí. 22. Joven. ¿Tienes una esposa? No. No. Quisiera una esposa, pero todavía no la tengo. La estoy buscando. ¿Y no tienes hijos? No sí. tengo hijos. ¿Quieres hijos? No. Sí, ¿quieres? Sí quiero hijos. Sí. ¿Cuántos? 3 es suficiente. ¿Tres? Sí. ¿Chicos o chicas? 2 chicos y una chica. Oh. Sí. ¿Nombres? No sé. No, no sé. No sabes. No lo he pensado. Ok. Está bien. ¿Qué tipo de comida americana prefieres? Americana, la pizza, las hamburguesas, ¿qué más? ¿Comes con frecuencia? No. ¿No? No, como mucha mexicana porque aquí sí. trabajo mucho. Yeah. So, como mucha mexicana. ¿Qué es tu comida favorita mexicana? ¿Mexicana? Las enchiladas rancheras, yeah. ¿Eh? Esa es mi favorita. ¿Es la comida taquilla lo mismo de la comida en México? No. Sí, es diferente. Aquí en México es más auténtica. ¿Por qué no? Porque aquí tienen el sabor americano. Sí. Sí. Es la verdad. ¿Miras programas de televisión americana o programas hispanos? Miro más la televisión en español. Sí. Sí.
Oh, perdón. Me gusta ir mucho al cine, pero no miro mucha televisión, pero voy mucho al cine a ver películas. Sí. Somos películas. Never mind. Películas de acción. Sí. Sí. De acción. Son mis favoritas, cómico, las de acción y las de comedia. Romance. Comedia, romance, sí. ¿Te gusta los deportes americanos? Los deportes americanos, sí. Me gusta, me gusta ver el fútbol. Fútbol, sí. Pero tu favorito es fútbol. Mi favorito es soccer. Yes. ¿Juegas? Ah, no, yo no juego. Nah. Oh, juego soccer a veces con mis amigos, pero no soy muy bueno. Sí, por eso. Ah, sí. Bueno, bueno. Gracias. No, de nada. Gracias. Muchas gracias. De nada.